nuestro economista de cabecera en el aire, Julián Denaro, bienvenido a la mañana de Juan Domingo. A este lo conozco. Buenos días, Martín, buenos días, compañeros, ¿cómo están? Bueno, la verdad que a veces cuesta en esto que nosotros decimos, de intentar dialogar, ¿no?, con aquellos que están, que tienen el cerebro inoculado de una fantasía, de un engaño, y lo defienden, ¿no? Porque, en definitiva, agradezco siempre la publicación de mi artículo de esta semana, La mayor caída de consumo de la historia, que en realidad tiene que ver con eso. ¿Qué defendés? ¿No? ¿Qué defendés? Tenemos el análisis que hay que hacer, ¿cuál es? Nosotros tenemos un gobierno, bueno, si aumenta la actividad, si aumenta el empleo, si mejoran los saldos financieros, bueno, será un gobierno que está favoreciendo a los habitantes a los cuales representa. Ahora, si contrae la actividad, reduce el desempleo, o sea, aumenta el desempleo, aumenta la pobreza, y esto no solo que ocurre transitoriamente, sino que es una constante y va camino a empeorar cada vez más. Entonces, para preguntarle, ¿no?, a aquellos que defienden esto, ¿qué defendés? Yo por eso en el artículo cito, para que no digan que después que Julián Denaro utiliza como fuente de información portales kirchneristas, para que no digan eso. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Ya sé, utilicé como fuente La Nación Más, ¿no?, que es al contrario, favorable a ellos y en contra de nosotros, que muestra que el consumo de lácteos, no consumo de... Ni siquiera, si estuviésemos hablando de entretenimiento, también estaría mal, porque significa que la gente la pasa peor. O sea, el entretenimiento también es necesario. Pero para poder llegar al entretenimiento y a comprarse una pilcha o un zapato, primero tenés que morfar. Y estamos hablando de lácteos, caída del consumo en el primer semestre del 2024, dice La Nación Más, 17,6%. Y peor todavía, dice que el interanual contra junio es del 23%. O sea que, en realidad, ¿qué es lo que...? ¿Por qué digo peor todavía? Porque el inicio de destrucción del consumo de lácteos empezó en diciembre del año pasado. O sea, cuando comienza el periodo de gobierno de Milei. Bueno, datos concretos. Y para, además, fundamentar la deducción lógica que acabo de exponer. En noviembre del 2023, el consumo de leche por habitante era de 194 litros, promedio, ¿no? Estamos hablando de un promedio. Y ese promedio bajó de 194 a agosto del 2024 en 156, ¿no? Noviembre 2023, 194. Agosto 2024, 156. Es decir, para redondear, 150, 200 es 15 en 20. 15 en 20 multiplicado por 5 es 3 cuartos. O sea, se consume el 75%... de lo que se consumía hace 7-8 meses. El 75% se consume. Y concluye el portal La Nación Más, en palabras de la periodista, dice: el 2024 cerraría como el año de menor consumo de lácteos de la historia. ¿De la historia? Bueno, sí. Qué sí, bárbaro. Julián, incluso, te puedo hacer una pregunta, un dato. ¿Puede ser que Mastellone haya ganado en el primer trimestre comparado con el primer trimestre o semestre del año pasado entre de 1% de la renta pasó a 19% de la renta en ganancias, lo cual indicaría que está exportando a niveles asombrosos? ¿Puede ser? Exactamente, exactamente. Eso que traes
me obliga a volver a repetirla como presentación de la respuesta, ¿no? La frase que fue manifestada en La Rural el año pasado. Nosotros preferimos que los argentinos sean pobres, así comen menos carne y nosotros tenemos más para exportar. Bueno, es exactamente esa misma lógica. Claro. Por un lado las exportaciones, como bien vos decís, pero por otro lado, también, por el efecto de una demanda inelástica. No, una demanda inelástica es una demanda que no es tan sensible frente a los cambios de precio. Es decir, el precio te puede subir un 50% y por ahí el consumo bajó un 20%, en menor proporción. Entonces, si vos jugás con números cualesquiera, vos jugás que el que sube un 50%, es un producto, precio por cantidad. Si el que sube un 50% y el que baja solo un 20%, la multiplicación te va a dar un resultado mayor. ¿Por qué? Porque ellos ganaron mucho más con precio que lo que perdieron por cantidades. Esto ocurre fundamentalmente con lo que son las empresas monopólicas, que te pueden subir los precios, total el consumo baja en menor proporción. Así que es correcto lo que vos decís, lo que vos traes, y tiene que ver, ¿no?, con un poco el juego, que también nosotros sabemos que... tiene un límite, porque cómo, es decir, que la población no tome leche, que los bebés no sé cómo hacen para, bueno, entonces todo esto significa un problema muy 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 grave y urgente, y uniéndolo con otros datos de otros portales, el consumo interanual en pymes, comercios barriales e hipermercados, dice interanual, bajó 16,1% en julio, es decir, julio contra julio, ¿no? O sea, bajó 16,1%. Pero voy a decir algo peor que lo que dije. Bueno, lo que dije ya es terrible. Pero voy a decir algo peor todavía. Que es que en junio, el interanual, junio contra julio, había bajado 12,4%. Es decir, que está bajando cada mes más. Cada mes, o sea, si en junio bajó 12,4% y en julio 16,1%, quiere decir que esta situación va empeorando mes tras mes. E incluso ya están haciendo las cuentas de cómo es el análisis de esta baja del consumo, que es brutal, terrible, catastrófica, tenebrosa. Que la crisis, como allá la están llamando, la crisis 2024, en términos de caída de consumo, es mayor que el 2001, que la contracción de ingresos que hizo Macri en el 2016, con una transferencia monumental desde el conjunto del pueblo hacia las corporaciones, mayor que el derrumbe del gobierno de Milei en el 2019, y también mayor... como caída de consumo, que lo que fue la pandemia en el 2020, que bajó más o menos en promedio en todos los países del mundo cerca de un 10%. La actividad, bueno, como que la crisis 2024 en la Argentina supera todas esas caídas de consumo que mencioné anteriormente. Con lo cual, esto es realmente terrible, y bueno, volver a preguntarle, ¿no?, a esta gente que no sé qué... ¿Qué defiende? Es decir, ¿qué es lo que está defendiendo, no? Bueno, hay un cálculo de que están cerrando 50 pymes por día durante el gobierno de Milei. Es decir, la cuenta la tengo en el artículo, el 10.000 creo que son, 10.000 pymes cerradas en los primeros 6 meses de gobierno, en realidad, en los primeros 6 meses de gobierno da 10.000 pymes por día, lo cual significa 10.000 pymes cerradas, lo cual significa 50 pymes por día. No, incluso hoy a la mañana vi un afichecito, ¿viste?, que subido en las redes, que decía: vos que decís que el país se levanta trabajando, ¿qué me puedes decir frente a esto? Están cerrando 50 pymes por día. Cada pyme 5 empleados, 10 empleados. Y algunas más. Promedio, más o menos. Una menos. Exactamente. Bueno, y bueno, para ir hacia el tema que siempre
nos instalan de que no hay plata, de que hay plata o que no hay plata. Bueno, nosotros siempre decimos, bueno, sí, la plata está, es un país rico, el tema es que está cada vez más concentrada, esa riqueza cada vez más concentrado, ese ingreso total, es decir, hay una transferencia de ingresos desde el conjunto del pueblo, desde los laburantes, hacia las corporaciones, ¿no? Eso es lo que pasa. Y lo que es increíble, nosotros ya hablamos de que no se incorpora Argentina al BRICS, de que no se terminó el gasoducto de Néstor Kirchner, hablamos de muchas cosas. Pero ahora también vamos a traer algo que tiene que ver con la energía, que está en boca de ellos. No sé, sí, porque la energía que... Bueno, Argentina es uno de los pocos países en el mundo en tener, en producir energía nuclear. Tiene experiencia, experticia, tiene centrales nucleares, y estaba con dos centrales nucleares por ser terminadas. Bueno, obviamente Milei hizo lo mismo que el gobierno de Macri, no las terminó, y no solo que no terminó las que estaban por terminarse, sino que también hizo lo mismo que el gobierno de Macri, paró la actividad en las ya existentes, lo cual incluye, complementando con lo que estaban comentando ustedes, está aumentando el desempleo, ¿no? Porque está despidiendo trabajadores, y por otro lado está por privatizar todo el manejo del complejo hidroeléctrico patagónico, comprendido por las represas hidroeléctricas Chocón, Cerros Colorados, Piedra del Águila, Alicurá, lo cual nosotros ya sabemos qué pasa con las privatizaciones. Las privatizaciones abren el grifo a la fuga de divisas permanente, y además va a perseguir la ganancia de las corporaciones. Con lo cual, es previsible que nos sigan aumentando los precios a nosotros y que, bueno, con la lógica que trajiste del tema de la leche, que también es correcto, aumentar las ganancias de las corporaciones perjudicando al pueblo, ¿no? De manera totalmente increíble. Y una cosa más, una cosita más, que la incluí en el artículo y que además tiene que ver con un libro que de turismo que me publicaron hace muy pocos meses. La industria del turismo, como todos saben, es una industria transversal, porque es una industria que genera industria, o sea, genera actividad en todos los sectores, y además es una industria estratégica porque distribuye el ingreso de nuestro país en distintos lugares, porque aumenta la conectividad de nuestro país y porque además trae dinero a nuestro país, ya que vivimos en el país más lindo del mundo. Y según la guía culinaria Taste Atlas, Buenos Aires es la primera ciudad sudamericana, la segunda latinoamericana y una de las mejores del mundo en gastronomía. ¿Qué tal? Puse la lista en el artículo, está en el puesto número 14 del mundo. Hay algunas italianas, Roma, Bolonia, Nápoles, Viena de Austria, Tokio y Osaka de Japón, Hong Kong, Turín de Italia, hay Gaziantep, Bandung, no sé cómo se llaman, de Indonesia y Turquía, Guadalajara de México, que es la única de Sudamérica que le gana, Beijing de China, y número 14, Argentina, Buenos Aires, Argentina, por encima de París, por encima de Atenas, por encima de Lima. Así que, fíjense todo esto que nos hace pensar. La riqueza y las posibilidades y las bellezas las tenemos para que nosotros los argentinos disfrutemos, como decía el Negro Enrique, el que hizo el pase más importante de la historia del fútbol, como decía el Negro Enrique, vivimos en el peor país del mundo y entonces lo tenemos que disfrutar nosotros. Julián, vos sabés que también la industria panadera está en crisis, porque están cerrando de a 5 y hasta 10 panaderías por día por los precios de la harina, de los alquileres, de la luz, del gas y la falta de consumo. Y la falta de consumo, que la gente no compra. Van y compran dos pancitos, un pancito, ya no compran el kilo de pan como todos los días. Claro, y esto, fíjate que está bueno el comentario que haces, porque trae el otro gran problema, ¿no? Yo decía, están cerrando 50 pymes por día, y lo asocié en la charla de hoy con la catastrófica baja en el consumo, y pareciera que no había más elementos. Y sí, el otro elemento son los terribles tarifazos. Entonces, el esquema perverso de este gobierno es
por un lado, la destrucción histórica de consumo, es decir, la caída de consumo, la mayor caída de consumo de la historia, y por otro lado, los tarifazos que hacen insostenible la actividad, no solo que hacen insostenible para las familias ir a pagar las boletas, que como nosotros venimos diciendo, en esta época se está comprando comida con tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito históricamente era para comprar ropa, para hacer un viaje caro o para comprarte un auto o no sé, digamos, pero no para comprar comida. ¿Desde cuándo en la Argentina compramos, Argentina productora de alimentos, compramos comida con tarjeta de crédito? Y bueno, la tarjeteamos a pagar. La tarjeteamos a pagar y nos endeudamos para comar comida. ¿Hasta cuándo, no? Porque eso en algún momento hay que pagarlo. Pero además de la insostenibilidad de la posibilidad futura de las familias, de planificación de las familias, está el tema de los negocios, como vos decís. Obviamente esto se hace insostenible para los negocios, que además de las tarifas impagables, tienen una disminución notable en el consumo, lo cual genera un quiebre de empresas, de negocios, de comercios, a la mayor velocidad de que se tenga registro, que nos hace recordar, que nosotros ya hablábamos de esto muchas veces, ¿no? Que nos hace recordar a la época de la convertibilidad, con Menem, De la Rúa, Cavallo, Bullrich, Sturzenegger, y también en menor medida, porque no tuvo tanto tiempo para destruir, al gobierno de Macri con Sturzenegger, Bullrich y también Caputo, y ahora Sturzenegger, Bullrich y Caputo de nuevo manejando un gobierno, están produciendo la mayor debacle de la historia de nuestro país. Así es, y tenemos que ser claros con esto. Los Macri y los Milei son proyectos para las grandes corporaciones, para las mafias organizadas y no para el pueblo. No es que hay un modelo ilustre de gente rica que tiene su proyecto de país y después estamos los negros de mierda que queremos hacer el peronismo. No, señor. Hay un gobierno que quiere distribuir la riqueza y generarla para todos y otros gobiernos que representan los intereses más oscuros del empresariado nacional e internacional, y que estos tipos operan como grandes líderes de la masacre de los argentinos. Hay que ubicarse un poco y no ser tan pelotudo. Hay gente que trabaja para las corporaciones, le importa un carajo el pueblo, cómo vive usted, y hay gente que solamente le interesa cómo vive usted y cómo puede vivir mejor. Es la realidad, no es hablar al pedo, es la realidad.